Nos están acompañando en este acto el señor intendente municipal, ingeniero José Luis Salomón, acompañado por integrantes del equipo de trabajo, concejales, público en general. Vamos a compartir un video donde se detalla cómo será el proyecto de remodelación del parque. El Parque Urbano de las Aguas Corrientes, Dr. Francisco Emparanza, posee una superficie verde superior a 9 hectáreas y forma parte del conjunto de parques urbanos de relevancia de nuestra ciudad, junto con los parques urbanos del Ferrocarril Roca y del ex Ferrocarril Provincial. Su puesta en valor forma parte de un proyecto de escala urbana desarrollado con el fin de mejorar la calidad de vida de la totalidad de los saladillenses. El mismo plantea un eje sobre Avenida Moreno, vinculando la plaza principal con los parques urbanos del ex Ferrocarril Roca y las Aguas Corrientes. Propone un paseo de interés que, en correspondencia con el corredor comercial planificado, la apertura del pasaje Moreno, el pasaje Julio Jorge o el Articochea y el corredor deportivo de Mariano Acosta, fomentan el turismo, el ocio y el deporte. Puesta en valor del Parque de las Aguas Corrientes comprende la incorporación de nuevos usos a los existentes con sus respectivos equipamientos. Se organizan en 3 sectores. Sector de parrillas, se incorporarán nuevas parrillas, mesas y bancos. Sector de juegos, se incorporarán nuevos juegos y se construirá un splash park o parque de agua sin profundidad. Sector de camping conformado por parrillas, mesas, bancos, fogones y energía eléctrica. Además, se construirá una proveeduría, un módulo de baños y se instalarán nuevas luminarias. Actualmente se encuentra en ejecución la reconstrucción del cerco perimetral. La puesta en valor del parque ya comenzó. Bueno, gracias por acompañarnos para la presentación de este importantísimo y original proyecto que realmente desde el punto de vista turístico es un eslabón más para enaltecer nuestra oferta turística. Creo que no solamente el turismo urbano que nosotros esperamos es de las grandes ciudades, de Cava, de La Plata, es el que viene generalmente por un día, por 2 días de la noche, es especial para este tipo de emprendimientos. Creo que también es importantísimo, enaltece ese barrio, el barrio de la Chayayuna, alguna vez postergado pero reivindicado con las cloacas, con el agua, con el cordón cuneta, el nido y algunas cosas más. Creo que es muy importante para los concordanos poder utilizar este parque temático que no hay en muchos lugares. Es una oferta muy, muy importante, porque el camino y por otros centros y direcciones de turismo no hay esto, y realmente me parece una idea sumamente, sumamente original. Creo que va a ser un antes y un después este lanzamiento, así que, bueno, disfrutémoslo. La puesta en valor del parque surge de un proyecto urbano, ¿sí?, integral, en donde nosotros reconocemos, dentro de lo que es el corredor comercial de Avenida Moreno, un eje que conecta la plaza principal, el parque urbano del Ferrocarril Roca y el Parque Emparanza. La obra en sí del Parque Emparanza surge, bueno,
valentía, compromiso y con un valor agregado que es la creatividad. Lo quería destacar y agradecer el rol en este momento. Muchas gracias. Sabemos que es un desafío importante que tenemos que imponer, que la dejar el parque de las aguas corrientes en condiciones de aprovechamiento intenso, entendiendo que lo más caro que tiene el parque de las aguas corrientes es el patrimonio verde. Es un patrimonio imposible de adquirir en ninguna licitación pública. No hay concursa de precios que le otorgue valor a semejante patrimonio que tiene la provincia de Saladillo. Pero sabíamos que en estos años no habíamos podido hacer las inversiones que queríamos de alguna manera impulsar. Esto que contaba aquí recién, lo que significa el parque de las aguas corrientes vinculado con el parque que genera de alguna manera el ferrocarril provincial y el parque urbano que se llamó hace mucho tiempo, que es premio del ferrocarril provincial. Así que Saladillo tiene un patrimonio verde enclavado en el desarrollo urbanístico en un poco lugar. Algunos lugares, los ciudades que conocemos, tienen laguna, tienen espacios que realmente son importantes cerca de la planta urbana. Saladillo parece que esas cosas, ¿no es cierto?, no eran parte del desarrollo urbanístico. Sin embargo, lo que había que hacer era tratar de alguna manera de transformar ese patrimonio en algo que tenga muchísimo tirado, no solamente que lo usen y se use intensamente como se hace para la picnic o para las jornadas de las juventudes, sino que se pueda utilizar durante todo el año. La verdad que encarar esta obra forma parte de los desafíos que nos imponemos desde la gestión. Nosotros entendemos que la gestión es una permanente dinámica de transformación. Así lo entendemos al primer momento. Y más de una oportunidad, esa transformación nos ha generado dolor de cabeza intenso. Y muchas veces nos ha generado incomprensión, nos ha generado discusiones fuertes y seguramente el parque de las aguas corrientes también suceda lo mismo. Si hay que hacer un lago, si hay que hacer una pileta, si hay que hacer determinada cantidad de inversión, bueno, esta obra contigo porque la otra. Pero esa ley tiene esa característica. Saladillo no se detiene, Saladillo discute y avanza. Y eso no quiere decir que siempre estemos con la decisión acertada. Seguramente los procesos de transformación que uno puede realizar, que un equipo puede
espacio